Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de podcast de la cueva del prehistórico. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Estamos ya a 20 de octubre. Sí, suelo decir siempre la fecha. Y es que es verdad, porque ya la semana siguiente sería casi la última. Y ya viene Halloween. Que bueno, por cierto, hablando de Halloween, dije el otro directo, por si acaso no me veis en Twitch, por cierto, YouTube. Voy a jugar a Alien Isolation, ¿vale? El 1. Que por cierto, en el otro anterior podcast episodio van a hacer el 2, por cierto, si no lo sabéis. Y voy a jugar al Alien Isolation el día de Halloween, o si no, el 1, que viene, lo jugaremos por la noche, ¿vale? Así que bueno, episodio hoy número. No sé qué número es, tengo muchísimas, ¿eh? Es increíble. No paro de beber agua, pero bueno, lo dicho. 20 de octubre estamos grabando hoy. Hoy lo estamos grabando por la mañanita, ¿vale? Para que no me coja el toro después de subir, porque parece ser que tenemos bastantes noticias refrescantes, bonitas e interesantes. Hoy la verdad que vamos de números, ¿eh? La verdad. Pero bueno, lo dicho, vamos a empezar ya, pero ya, que es aquí, ¿vale? Y es que, bueno, pues Call of Duty está a vuelta de la esquina, está ya la semana que viene, 25 de octubre. Ya sabéis que sale en Game Pass. Si no tenéis Game Pass, pues lo podéis adquirir ahora mismo. Porque, bueno, pues sale el primer día, ¿vale? Nosotros lo vamos a jugar, lo vamos a probar, lo vamos a jugar al juego completo. Vamos a jugar también al modo historia y también vamos a jugar a modo zombie, ¿vale, chavales? Así que, bueno, pues nada, Call of Duty Black Ops 6, Modern Warfare 3 y Warzone se podrá jugar en Xbox Cloud Gaming, ¿vale? A partir del 25 de octubre. Y nada, madre mía, tengo un hipo. En concreto, la compañía de Redbone explicaba que a partir del 25 de octubre los suscriptores de servicio Xbox Game Pass Ultimate podrán jugar a través de la nube a través de la nube. Call of Duty Black Ops 6, Call of Duty Modern Warfare 3 y Call of Duty Warzone, ¿vale? En el blog oficial dicen que esto es una novedad para la franquicia de Call of Duty y un triunfo para la comunidad, permitiendo a los jugadores acceder a varios juegos de Call of Duty con Xbox Cloud Gaming por primera vez. Y los miembros de Game Pass Ultimate podrán disfrutar de Call of Duty en más sitios que antes, añadiendo que esto se abre incluso más formas de jugar a Black Ops 6 a partir del día 1 en el lanzamiento, ¿vale? Como estaba diciendo. Es curioso, pero bueno, la verdad que mola. Yo no sé, hay una cosa de Activision que no me está gustando, o sea, por parte de Microsoft, ya sabéis que Activision fue comprado por Microsoft, y es que de cuándo coño van a poner ya los Call of Duty, todos los Call of Duty en el catálogo de Game Pass, tío. Yo no sé qué coño están tardando, pero, tío, ponme ya Call of Duty Black Ops 1, ponme Call of Duty Modern Warfare 2, ponme Call of Duty Vanguard, ponme todos Call of Duty, tío. ¿Qué quieres que te diga? La verdad, tengo de vez en cuando me apetece jugar otros Call of Duty, pero me acuerdo y digo, hostia, tío, es que los tengo en la Play 4 y lo tengo en el salón, no tengo comprado el PlayStation Plus y digo, tío, es que paso, tío, paso de jugarlo, ¿verdad? Así que bueno, pasamos a la siguiente noticia que viene también siendo de Call of Duty y es que la segunda tanda de juegos de Game Pass de este octubre trae Call of Duty, Dead Island y StarCraft y más, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver qué nos trae estos últimos días ya, ¿vale? De Game Pass. El 16 de octubre, ¿vale? Que hoy estamos a 20 y hace 4 días de eso, salió South Park, ¿vale? Ya sabéis, el juego de los chicos que insultan y dicen mucha palabrota, que por cierto la serie es muy buena. 17 de octubre, hace 3 días, salió Donut County, ¿vale? Y Mech Warrior 5, ¿vale? El 25 de octubre, que dentro de 5 días, que caerá en jueves, si no estoy mal equivocado, 25, no, perdón, 25 cae en viernes, ¿vale? Pues saldría Call of Duty Black Ops 6, Call of Duty Modern Warfare 3 y Call of Duty Warzone. Que bueno, dentro de lo que cabe, ni Modern Warfare 3 ni Warzone no han salido, sino simplemente que salen en la nube, ¿vale? Para que lo podáis jugar. Pero ve, Call of Duty Black Ops 6 es el juego nuevo, ¿vale? De la saga Call of Duty que va a salir por el 25 de octubre, ¿vale? Y desde el primer día vas a poder jugarlo en Game Pass, ¿vale? El 29 de octubre sale Ashen, ¿vale? Tanto en consola como PC y la nube. Y el 31 de octubre saldría Dead Island 2 para PC en Game Pass Ultimate, ¿vale? Es curioso porque hace nada, el anterior podcast también, el anterior episodio, dije, bueno, dije no, salió la noticia de que Dead Island 2 va a salir en PlayStation Plus. Y es que parece ser que han salido y ahora va a salir
para Xbox. Es curiosísimo, pero bueno, por cierto, ese juego me lo pasé en directo, por si lo queréis ver, está en YouTube, ¿vale? Y el 5 de noviembre saldría StarCraft, StarCraft Remaster y StarCraft 2 Campaign Collection, ¿vale? Tanto para Game Pass Ultimate, PC Game Pass y Game Pass Ultimate para PC Game Pass, ¿vale? Para los dos lados. Y bueno, pues también se anunció los juegos que darán el servicio el próximo 31 de octubre. Como siempre, los usuarios de Game Pass podrán comprarlos con un 20% de descuento. Que serán los siguientes: Frog Detective de Enter Mystery, ¿vale? Headbangers, Inculinati, ¿vale? Lonely Mountain Downhill y Mineko Night Market, ¿vale? Esos son los juegos que van a abandonar el catálogo de Game Pass, que por cierto, de esos 4 o 5 no me suena ni uno. Pero bueno, pasamos a la siguiente, y es que Red Dead Redemption 2, Kingdom Hearts y otros 16 juegos abandonan PlayStation Plus en noviembre. Nuestro momento pasó hace tiempo, ponéis. Y bueno, pues esos son los juegos que van a dejar el PlayStation Plus el mes que viene. Que por cierto, hay algunos que os recomiendo que juguéis, ¿vale? GTA San Andreas Definitive Edition, Red Dead Redemption 2, juegazo, The Sims 4, City Living Expansion Pack, Dragon Dogma Dark Arise, Mobile Suit Gunman Extreme, VS Massive Boost One, vaya puto nombre largo, tío, Super Liminal, Yuden Chronicle, Clonoa Fantasy Reverse, Tears Down, Kingdom Hearts 1.5 más 2.6, perdón, más 2.5. Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, Kingdom Hearts 3, Kingdom Hearts Melody of Memory, Chorus, What Remains of Edith Finch, juegazo, por cierto, si no habéis jugado, jugadlo, un juego muy cortito, el cual os recomiendo, porque a lo mejor son 5 horitas, un juego indie y está muy, pero muy guapo la historia. Overcooked 2, Blasphemous y Moving Out. Blasphemous, otro juego muy famoso y muy conocido y que le han dado muy buena nota, y aparte es español, así que le podéis dar duro a ese juego. Yo nunca lo he jugado, pero bueno, de aquí me quedaría como Blasphemous, What Remains of Edith Finch, y luego pasaríamos a The Red Redemption 2, y por último sería GTA San Andreas Definitive Edition, ¿vale? Que por cierto, tengo que jugar GTA San Andreas, tío, a ver qué tal está. Pasamos a la siguiente, y es que confirmado los requisitos técnicos de Dragon Age de BioWare en PC, ¿vale? Y vamos a ver los requisitos mínimos y recomendados. Pues nada, los mínimos serían un i5 8400, ¿vale? Un octava generación con 16 GB de RAM y una Nvidia GTX 970, ¿vale? Y un DirectX 12 y 100 GB de almacenamiento, ¿vale? Y si pasaríamos a los recomendados, sería un salto no muy grande, pero bueno, más o menos. Sería un i9 9900K, 9900K, ojo, pasaríamos a novena generación, pero el más tocho de nueva generación, ¿sabes? Ojo al dato. Que serían 16 GB de RAM, eso sería lo mismo, ¿vale? Y una Nvidia 2070, ¿vale? Y almacenamiento 100 GB SSD. A ver. Tampoco son buenos, tampoco me esperaba algunos requisitos más, mejores, la verdad, pero bueno, no está mal. Pasamos a la siguiente, que Tetris Forever saldrá el 12 de noviembre, ¿vale? Apenas de un mes, ya falta poquito, ¿vale? Y es que saldrá el 12 de noviembre para PlayStation 5, Xbox XS, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC y Steam y GOG también, porque lo sepáis, ¿vale? Y nada, pues tendrá. Bueno, pues nada, tendrá el juego Tetris Forever. Supongo que será todos los Tetris que han existido, los meterán en uno y será distinta definición gráfica, por así decirlo. Por lo que se ve aquí en el. Vamos a ver el trailer aquí, gameplay. Oh my god, anuncio. Interesante. Bueno, pues nada, lo dicho, yo creo que poco más, ¿eh? Yo no creo que varíe mucho el juego, claro, efectivamente. Simplemente se ve con una interfaz gráfica diferente en cada nivel, ¿ya? ¿Sabes? Así que tampoco. Tampoco es que estemos viendo un nuevo mundo, ¿vale? Pasamos a la siguiente, y es que detallados los planes por lanzamiento de Space Marine 2, ¿vale? Y es que lo que van a hacer, ¿vale? El juego desarrollado por Saber Interactive, publicado el mes pasado, recibirá distintos gratuitos, tanto gratuitos como premium a lo largo de este año y de 2025. Son los siguientes. Por cierto, Space Marine 2, juegazo, os recomiendo que lo juguéis porque está muy, muy chulo. La historia mola muchísimo, el juego se ve espectacular y la verdad que se disfruta bastante. Lo malo, que es un juego, por así decirlo, lineal, el cual es Sota, Caballo y Rey en este tipo de juego. Me voy a sonar un poco, perdonadme. Vale, y poco más, la verdad, es que tampoco es algo que tú digas, wow, hemos descubierto también América con este juego, pero no, es un típico juego de pasártelo y poco más, para mi opinión, pero bueno,
La verdad que mola, la historia mola. Así que bueno, actualizaciones gratuitas ya publicado, compatibilidad con monitores ultra panorámicos, lobby privada PvE, arena de sparring, battle barger, ¿vale? Temporada 2 sería las nuevas misiones PvE, dificultad letal, pistola neo ball kitter y nuevo enemigo. La temporada 3 sería nueva misión PvE, nuevo modo de juego PvP, nuevas arenas PvP, nuevo enemigo, rango prestigio PvE, expansión de battle barger, ¿vale? Y pasaríamos a la temporada número 4, que sería modo horda, nuevo enemigo, nueva arma y el contenido de creador premium, en la temporada 2 serían ángeles oscuros, champion pack, cosmetic pack y weapon sky skin pack, ¿vale? Para sacarte un poco de dinero, prácticamente, pero bueno, ahí lo tenéis, chicos. Pasamos a la siguiente, y es que notición de Dragon Ball Sparking Zero vende 3 millones de copias en sus primeras 24 horas. Esto es una locura. Me ha sonado un poco porque es que quiero hablar un poco porque es increíble. Viste que no tengo moco durante todo el día, ni toda la semana, y cuando vengo tengo que grabar cosas y tal, pues me viene. Bebo hasta agua y todo. Madre mía, chavales, Dragon Ball Sparking Zero, ¿vale? En sus primeras 24 horas vende 3 millones de copias, tío. Alucinante. La verdad es que el juego se ve muy bien, ¿vale? Las cosas como son. Si soy fanático de Goku, este juego creo que es lo vuestro, porque el juego este se ve espectacular. He estado viendo gameplay, no es lo mío, pero he estado viendo a youtubers famosos, a streamers famosos jugando este juego, y es que le están dando súper, súper duro, ¿vale? El juego, basado en la popular franquicia creada por Akira Toriyama, ha vendido, según la compañía japonesa, más de 3 millones de copias en sus primeras 24 horas en el mercado. Ese éxito se traslada también a Steam, donde ha tenido más de 120.000 jugadores simultáneos de pico máximo. 120.000 jugadores de pico alto son muchos jugadores, ¿vale? Y bueno, el que se informaba del hito de ventas de Bandai Namco también aseguraba que continuaron superando las expectativas de los fans de todo el mundo con contenido de alta calidad que permite jugar profundamente durante mucho tiempo y una amplia variedad de entretenimiento, ¿vale? Sparking Zero se puso a la venta el pasado 7 de octubre y está disponible tanto en PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC, ¿vale? Y bueno, pues la verdad que ha dado duro. La gente está súper súper feliz con este juego. Yo me alegro, tío, de que la gente que haga juegos, tío, que lo hagan bien, que les vaya súper bien. Y sobre todo, que a los aficionados de Goku, de Dragon Ball y encima a los aficionados de los videojuegos nos gusten los juegos y que le demos duro, tío. Si es que para eso están, ¿sabes? Así que bueno, pues oye, felicidades a todo el mundo por lo que ha hecho de Dragon Ball Sparking Zero, por esos 3 millones de copias. Pasamos al siguiente, y es que la película de Until Dawn ya tiene fecha de estreno, ¿vale? 25 de abril de 2025, ¿vale? Esa sería la fecha, la cual, bueno, hace poco se ha hecho el remake para PlayStation 5, ¿vale? Y el día 25 de abril de 2025 será la fecha clave para el estreno de la película. Además, esta fecha coincide con la del estreno de The Accountant 2, la secuela de películas de acción protagonizada por Ben Affleck, y con el de una película de Shooter, ¿vale? Ha sido dirigida por David F. Sandberg, ¿vale? Que ha hecho Light Out y Shazam. A partir de un guión escrito por Gary Dauberman, ¿vale? Que ha hecho Annabelle y La Monja. Uf, y Bryce Bruter de Invitation. Madre mía, hostia, pues ojo al dato, ¿eh? Ojo al dato que esta peli tiene que cagar un poco, ¿eh? La verdad, eso sí es verdad. Pasamos a la siguiente, y es que Riot Games anuncia una nueva oleada de despidos. La segunda de este año, tío, increíble. Pero Riot Games, ¿qué pasa, tío? Con lo de dinero que tienes. La compañía norteamericana responsable de títulos como League of Legends, Valorant o Team Fight Tactics comenzó 2024 despidiendo a 530 empleados, algo que en su momento calificó como una necesidad, debido a que los gastos habían crecido hasta el punto de no ser sostenible, no dejando espacio a la experimentación o el fracaso. Ahora, 10 meses más tarde, Río despidirá a un número todavía no confirmado de trabajadores, un momento que dicen que no es para reducir plantilla y ahorrar dinero, sino para asegurarnos de que tenemos el expertise necesario para que League of Legends siga siendo genial otros 15 años más. ¿Pero cómo va a ser 15 años más League of Legends? Yo creo que llegará un momento que League of Legends petará, ¿no, tío? Yo creo, chavales, ¿vosotros qué creéis? ¿Que League of Legends va a seguir 15 años? Yo creo que también, yo voy a decir, entre tú y yo, el que me está escuchando yo,
League of Legends va a continuar 15 años así, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hay ningún juego que le supere. No hay ningún juego que tú digas, mira, no se puede, tío. No se puede. Es que ese juego no se puede superar. Yo no sé qué coño tiene ese puto juego. Yo lo he jugado una semana, a mí no me ha enganchado, no me ha terminado de gustar. Y ese juego sigue a tope, tío. Ese juego puto sigue a tope. Es increíble. Es increíble. No puedo decir nada sobre Riot Games. Maneja mucho dinero. League of Legends maneja demasiado dinero. Ahora mismo están haciendo los mundiales de LOL y maneja muchos números, tío. Es una locura. No puede. Ese juego, yo creo que con ese juego, el único juego que podría competir con League of Legends sería CSGO. Creo que sería el único. Ni Call of Duty, ni FIFA. Ni. Bueno, a lo mejor algún juego así en asiático de esto de Genshin Impact y todas esas mierdas. Puede. Y a lo mejor algún juego móvil. Puede. No estoy seguro, pero podría, la verdad. Así que nada, pues Riot Games despidiendo a gente. Increíble. Para ahorrarse unos cuantos dólares. Primer nivel de speedrun de Astro Bot se publicará mañana, ¿vale? Bueno, velocidad de aumento en el primer de los 5 niveles. Speedrun que se publicará de forma semanal, cada jueves a las 3 horas peninsular, hora española, hasta el 14 de noviembre. Además, estos niveles añaden otros 10 bots, de los cuales ya se han confirmado uno de Helldive 2 y otro de Stellar Blade, ¿vale? Los 5 niveles gratuitos y los días en que se publicarán son los siguientes: 17 de octubre, hace 3 días, velocidad en aumento. 24 de octubre, resbalón. 31 de octubre, carrera de resorte. 7 de noviembre, altura de helio. Y 14 de noviembre, calor creciente. ¿Vale? Pues esos son los 5 niveles gratuitos que van añadiendo. Me parece muy bien que vayan añadiendo niveles para que así el juego no vaya muriendo y la gente vaya jugando y sigan jugando. Y no abandonen el juego completamente, ¿vale? Buen dato, la verdad. Bueno, anunciaron un Monster Hunter Wild Showcase para el 23 de octubre. Dentro de 3 días lo tenéis por aquí, ¿vale? El evento se podrá ver por streaming el día 23 de octubre a las 4 horas, hora española, a través de YouTube y Twitch. La compañía ha desvelado además que habrá la posibilidad de verlo tanto en inglés como en japonés. Bueno, pues si eres bilingüe de japonés, eres un puto amo y podrás verlo tanto en japonés como en inglés. Supongo que cuando lo pongas en inglés, si lo ves en YouTube, podrás añadir el modo de que te salgan subtítulos en español, supongo, no sé. Vale, así que nada, pasamos a la siguiente y es que el remake de Resident Evil 4 supera los 8 millones de copias vendidas. Capcom da las gracias, ¿vale? Y es que, bueno, pues la nueva versión del clásico Survival Horror, que se publicó en marzo del año pasado, ha superado los 8 millones de copias vendidas en todo el mundo. La anterior cifra que compartió la compañía japonesa a finales de julio eran de 7,6 millones, lo cual significa que entre julio, agosto y septiembre el juego ha vendido otras 400.000 copias. Ojo, poco se habla, ¿eh?, de ser un juego del año pasado. En estos datos se incluyen tanto la versión original como la Gold, que incluye la expansión Separate Ways, ¿vale? Ahora mismo el remake de Resident Evil 4 está cerca de alcanzar la cifra de venta del remake de Resident Evil 3, 9 millones de copias, y Resident Evil Village, 10 millones de copias, pero todavía está bastante lejos de Resident Evil 7 y el remake de Resident Evil 2, los cuales han vendido más de 13 y 14 de copias desde su lanzamiento. A ver. Que Resident Evil 4, o sea, que Resident Evil Village tenga más copias que Resident Evil 4, me da a mí para hablar de mucho. ¿Por qué? O sea, yo creo que la gente que ha comprado Resident Evil 4, ¿vale? O ha jugado a Resident Evil 4, aquí me incluyo, hemos jugado al clásico, ¿vale? Y somos más jóvenes, o sea, somos más mayores, perdón. Y la gente que ha comprado mucho Resident Evil Village son mucha más gente joven, creo yo, tío. Porque no me cuadra a mí que Resident Evil Village haya vendido más que Resident Evil 4. Pero es que incluso ya haya vendido más que Resident Evil 3, tío. Es que es la polla, vamos. Yo no. Yo de verdad que es increíble. ¿Vale? Porque luego, mira, Resident Evil 7, o sea, el Biohazard este de la casa, ¿vale? Me parece muy bien esa venta, que son 13 millones de copias, porque fue un salto, ¿vale? Fue después del 6, de Resident Evil 6, después de Resident Evil Revelation y toda esta saga que ha hecho mierda. Los últimos Resident Evil son para tacharlo, para Raccoon City,
Revelation 1 y 2 son para tirarlos a la basura ni a reciclar, tirarlos a la basura, ¿vale? Y bueno, pues esto era como un cambio radical, el Resident Evil en primera persona, mucho mejores gráficos, ¿vale? Tú decías, hostia puta, ¿vale? Me parece correcto, tío. 13 millones de copias están muy bien para un Resident Evil que, bueno, pues era un boom nuevo, ¿vale? Me parece bien. Pero claro, el Resident Evil 2, con sus 14 millones, el Resident Evil 2 Remaster, 14 millones me parece correcto, ¿vale? Porque yo creo que ahí también me incluyo, voy a beber más agua. Ahí, tío, yo veía a los clásicos, tío. Yo veía ese juego, para mí es uno de mis favoritos. Resident Evil 2 para mí es uno de mis favoritos. Y, hostia, tío, cuando lo vi remasterizado, pude jugar la demo en Madrid. Sí, me fui a Madrid a jugar. No, me fui a Madrid a un evento de Call of Duty, ¿vale? Pero, hostia, tío, yo me quedé flipado y es un abuso, es un puto abuso. Pero, tío, que me resulta muy extraño de que Resident Evil 4 tenga menos copias que Resident Evil Village, ¿sabes? No me cuadra a mí en la cabeza. También es verdad que Resident Evil Village salió antes y tal, pero no sé. A 10 millones de copias y Resident Evil 4 tiene 8. En total le faltan 2 millones. 2 millones son muchas copias, pero bueno. La verdad es súper curioso el tema de cuál va primero, cuál va segundo y cuál va tercero, ¿sabes? Resident Evil 3, 9 millones de copias. Está bien porque es un remaster, pero no me parece gran juego, la verdad. Eso también es verdad. Me parece, o sea, está guay el juego, mola el juego, ¿vale? Pero se ve súper bien el juego, pero el juego para mí como que es demasiado corto, ¿vale? Pero demasiado, demasiado corto, tío. Se me hizo muy corto el juego y me faltó algo, no sé, no sé. Me faltó algo. Pasamos al siguiente y es que Microsoft anuncia Black Ops 6 Accessory Collection para Xbox, mandos y funda para la consola, para que no pase frío. ¿Vale? Y es que, bueno, el mando normal tiene un precio de 84,98, mientras que el Elite Wireless Series 2 cuesta 154,98. Ambos son personalizables a través de la Xbox Design Lab, por cierto. Completando la conexión también hay una funda para Xbox Series X, la cual cuesta 55 euros. Madre de mi vida, ¿estáis viendo la funda? A ver. Es que a mí no me gusta, ¿eh? Yo qué que te diga. Ahí tiene el logo del Illuminati. Lo estoy viendo. Que se. No sé por qué está un triángulo de Prey. Pero no me gusta, ¿eh? Para nada, tío. No la veo chula, tío. No la veo chula. Me gustó más la de Indiana Jones. Que está más chula 20 veces que esta, pero bueno, a cada gusto colores. Nada, si queréis un mando y una funda para la consola, chicos, ahí lo tenéis de Call of Duty. Y Take Two alcanza los 20 millones de copias vendidas, 4 millones desde marzo. Ve tú, esto es un juegazo que lo tengo pendiente todavía, tío. El juego cooperativo publicado en 2021 para PlayStation 5, Series Xbox X y S, PlayStation 4, Xbox One y PC en marzo de 2021 y Switch en noviembre del 22. Llevaba 16 millones de copias vendidas el pasado mes de marzo, lo cual significa que ha vendido otras 4 en los últimos 3, en los últimos 7 meses, tío. 4 millones en 7 meses es una puta locura, ¿vale? Arrasó en el año de su lanzamiento, incluso se llevó varios premios GOTY en diversos medios, ¿vale? Tengo que jugarlo, tío, tengo que jugarlo. Para que este juego es para dos personas, ¿sabes? Así que tengo que jugarlo. 20 millones de copias, tío. Buah. Brutal, ¿eh? Brutal, brutal. Sí, señor. Microsoft vuelve a retirar la promoción de prueba de Xbox Game Pass por 1 euro antes del lanzamiento de Black Ops 6. Obviamente era normal, ¿vale? ¿Sabéis por qué? No, porque si vosotros imaginaros, ¿vale? Esto lo voy a explicar yo aquí rápidamente, porque imaginaros, ¿vale? Que el Game Pass sigue estando a 1 euro, ¿vale? Y Call of Duty, imaginaros que bueno, el Game Pass, el Call of Duty, perdón, sale el 25 de octubre, ¿vale? Dentro de 5 días. Y la gente se compra el Game Pass el día 24 o el mismo día de lanzamiento de Black Ops 6, o sea, el 25, por 1 euro. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que las, por así decirlo, estadísticas, números, ventas, como queráis llamarlo, de Black Ops 6 se van a relacionar a ese 1%, bueno, a ese mayor porcentaje de la gente que ha comprado la promoción de Game Pass a 1 euro. ¿Qué quiere decir esto? Pues que luego Activision va a decir: mirad el Call of Duty que nadie quería, no sé qué, no sé cuánto, pim pam pim pam.
Todo el mundo ha comprado el Game Pass para jugar a Call of Duty Black Ops 6 el día de, de su lanzamiento, el 25 de octubre. Y la gente va a decir, compañero, es que tú no has añadido de que el Game Pass está a un euro y no quiere decir que sea por Black Ops 6, sino, bueno, sí, quiere ser por Black Ops 6 porque por un euro vas a poder probar el juego durante un mes. Te renta muchísimo, ¿no? ¿A quién no le renta? Digo, los números salen perfectamente. Antes de gastarte 80 euros, pues te gastas un euro en un mes o 15 días de Game Pass, que no sé cuánto te dan exactamente. Tío, y tienes ya Game Pass por un mes y puedes jugar a Black Ops 6 durante un mes. Y si decides que te gusta, que te mola tal y cual, pues ya te gastas tú, yo qué sé, 25 euros en 3 meses de Game Pass, por ejemplo. O te compras el juego, si quieres, que te suba el juego, ¿sabes? Pero... ¿me entendéis lo que quiero decir? Es para no maquillar esos resultados y esas ventas del juego. Es normal. ¿Qué quiere decir esto? Porque Xbox va a quitar lo de un euro, lo va a poner a lo mejor al mes a 15 euros. No sé cuánto cuesta el mes, la verdad. 14 euros, 15 euros creo que estaba. Y ahí sí va, ahí sí se va a notar las ventas. Pues hostia, mira, el día del lanzamiento, el 25 de octubre, yo qué sé, 10.000 personas han comprado Xbox Game Pass un mes por 15 euros, ¿vale? Tú dices, hostia, pues mira, está de puta madre. A ver, eso sí, eso son ya 15.000 pavos lo que hemos ganado simplemente para que la gente juegue durante un mes a Black Ops 6, ¿vale? Si la gente quiere seguir jugando, o tiene dos opciones, o sigue gastándose el Game Pass, que mi recomendación es, si vais a jugar a Call of Duty Black Ops 6 todo el rato, mi recomendación es que simplemente lo compréis y no compréis Game Pass, porque entonces vais a estar renovando todo el rato, vais a estar gastando dinero y a lo tonto, en 4 meses habéis comprado el Black Ops 6, ¿vale? Pues mejor comprarlo de tirón si vais a saber que vais a jugar mucho, ¿vale? Así que bueno, pues lo dicho, eso es, ¿vale? Ah, mira, aquí tenéis, mira, el core a 7 euros, el estándar a 13 euros y el ultimate a 18 euros, ¿vale? Ahí lo tenéis. Pasamos a la siguiente, Treyarch detalla todos los modos zombies, bueno, pues todos los modos y mapas disponibles de lanzamiento en Black Ops 6, ¿vale? Así que bueno, vamos a hablarlo, vamos a verlo. Bueno, parece ser que este podcast está hablando mucho de Black Ops 6, ¿vale? Pero es que es normal, si va a salir ya dentro de 5 días, pues Black Ops 6, Call of Duty es una franquicia muy grande, Activision es una empresa muy grande, así que es normal, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver qué nos cuentan por aquí. A continuación os dejamos la lista con todos los modos y los mapas de Black Ops 6. Modo multijugador estándar, ¿vale? Free for All, 8, Team Deathmatch, Domination, Share and Destroy, Kill Confirm, Hardpoint, Good Find, Hard Quarter, Kill Order y Control. Vale, los modos multijugadores, para que os voy a explicarlo si nadie lo sabe. Free for All es todo contra todo, Team Deathmatch es duelo por equipo, Domination es dominación, las tres banderas, el que coja más banderas, son 3 puntos, A, B y C. A está en un extremo del mapa, C está en otro extremo del mapa y B está en el punto medio del mapa. Si tú coges A, B, te dan 1 punto por cada bandera que cojas. Y si coges C, te dan 3. O sea, 1 punto por cada bandera. Y ahí vais luchando a ver quién va cogiendo más bandera, ¿vale? El punto máximo son 200 puntos para terminar la partida. Share and Destroy es buscar y destruir. Os explico. Un equipo defiende A y B. Y el equipo contrario tiene una bomba. Puede colocar o en A o puede colocar en B. ¿Cómo termina la partida? El equipo que elimine al otro equipo gana. O si el que coloca la bomba en A o B y la bomba explota, A o B es el que gana, ¿vale? Son 6 rondas y bueno, pues así va, ¿vale? Kill Confirm significa baja confirmada, la cual si tú matas a un enemigo te suelta una chapa, ¿vale? Esa chapa la coges y te suma puntos, ¿vale? Hardpoint es punto de... Hardpoint es... Hostia, coño. Punto caliente, perdón, ¿vale? El cual es una zona y te tienes que quedar en esa zona para sumar puntos. La zona va cambiándose durante todo el mapa, durante toda la partida. Va cambiándose en zonas diferentes y te tienes que meterte ahí para sumar puntos. Gunfight, ¿vale? Es duelo de armas, bueno, pelea de armas que te van cambiando las armas, ¿vale? Empiezas con una pistola, después pasas a una escopeta, fusil, subfusil, francotirador, lanzacohetes, así, ¿vale? Lo tenemos 6 contra 6 y 2 contra 2. Creo que era así, eso, si no me equivoco, el Gunfight. Ah, no, el Gunfight era... Perdón. El Gunfight era el duelo de armas. O sea,
Podía 6 contra 6, todo el mundo va con la misma arma y un 2 contra 2, ¿vale? Van todo el mundo con la misma arma. Va por 4 rondas o 5 rondas, el mejor de 5 es el que gana. Hardquarter, me encanta Hardquarter, es cuartel general, ¿vale? Es una zona la cual los dos equipos van a un sitio del mapa, tienen que controlar el cuartel, se va cargando una barrita y cuando controlas el cuartel te van sumando puntos a la partida. O sea, el que llega creo que era 200 puntos, creo que era el que ganaba. Pero ¿qué pasa? Que si en el cuartel general el equipo A ha conseguido el cuartel general y el equipo B tiene que ahora destruirlo, pues cuando matas a uno del cuartel general del equipo A, no vuelve a reaparecer hasta que el cuartel general haya sido destruido, ¿vale? Para que lo sepáis. Kill Order, no sé lo que es ese modo de juego. Kill Order no me suena de nada. Orden de matar, no me suena, la verdad. Y Control, es más o menos. ¿Control qué era, tío? Ahora no me acuerdo. Control, control, control. Ah, control era el robot, creo. ¿Vale? Hay un robot que tienes que llevarlo a un sitio, ¿vale? Y el robot, se tienes que acercar mucho al robot para que el robot llegue a la zona, ¿vale? Y bueno, pasamos por aquí. Modo multijugador alternativo, sin score streak, que son sin rachas de baja. Sería Face Hot Domination, Face Hot Team Deathmatch, Kill Order y King Confirm, ¿vale? Modo hardcore variant, ¿vale? En las partidas solo hay un HV limitado, se activa el fuego enemigo y los jugadores tienen mucha menos salud, ¿vale? Esto es lo que yo suelo jugar a modo extremo, ¿vale? Lo que pasa es que le ponen modo hardcore. Yo juego, se llama modo extremo, en verdad, en español, ¿vale? La traducción. Que serían casi los mismos modos de juego: Kill Team Deathmatch, Kill Order, Domination, Hardpoint, Share and Destroy, Kill Confirm, Free for All y Face Hot Mosh Pitch. Que esto no sé lo que es, la verdad, el Face Hot. Y mapas multijugador serían los siguientes, ¿vale? Vamos a verlo. Serían Babylon, Derelict, ¿vale? Lowtown, Payback, Protocol, Red Card, Rewind, Scoot, Skyline, Subsonic, Vault, Vorkuta, Gala, ¿vale? Que sería mapa de 2 contra 2 y un 6 contra 6. Pit, que sería mapa de 2 contra 2, 6 contra 6. Stakeout sería 2 contra 2 y 6 contra 6. Y Warhead, ¿vale? Que también sería 2 contra 2 y 6 contra 6. Pues en total serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 mapas. Oye, pues no está nada mal, la verdad. 16 mapas día de salida más Knacker Town 2020 y no sé cuánto que pondrán, supongo. Que lo añadirían, pues sinceramente no sé cuándo lo añadirían, pero bueno, lo añadirán seguramente, ¿vale? En un periodo corto. Seguramente lo pueden añadir en noviembre, lo más seguro. Así que bueno, pues nada, pasamos a la siguiente noticia y es que el remake de Silent Hill 2 ha vendido más de 1 millón de copias en menos de una semana, ¿vale? Bueno, pues nada, el remake de Popular Survival Horror, desarrollado por el estudio Bluebird Team, se publicó el día 8 de octubre en todo el mundo y según la compañía japonesa, el día 11 del mismo mes ya había alcanzado el 1 millón de copias vendidas, ¿vale? Es increíble. Esto convierte al nuevo juego, además, en la entrega que más rápido se ha vendido de la franquicia. Un dato todavía más meritorio si tenemos en cuenta que hacía mucho tiempo que no se había publicado ninguna. ¿Vale? Es su obra con mejor valoración por parte de la crítica y también parece que es su mayor éxito comercial hasta la fecha. ¿Vale? Yo obviamente lo tengo pendiente. Bueno, pendiente. Voy por la mitad del juego más o menos. Me lo tengo que terminar, pero es que no me da la vida muchas veces y tengo cosas que hacer y no puedo jugar en directo. Increíble. Que por cierto, hablando de jugando en directo, estamos en YouTube siempre y en Twitch. ¿Vale? Me podéis seguir. Y bueno, pues nada. Me encanta jugarlo, chicos. Jugarlo. Llevo jugado ya medio juego más o menos y es que me está flipando este puto juego. Es decir, que me sorprende de que haya vendido más de 1 millón de copias. O sea, me parece poco. La verdad, para ser Silent Hill 2 Remake, un juego que es una obra maestra, me parece muy poquito, para mi opinión, la verdad. Subnautica 2 entrará en acceso anticipado en 2025 y estará disponible en Game Pass, ¿vale? La segunda parte del juego de supervivencia submarino de Undone World Entertainment no permitirá explorar un nuevo planeta alienígena en solitario o en cooperativo. ¿Vale? Y es que Subnautica 2 saldrá en acceso anticipado en 2025 para PC y Xbox Series X y S, ¿vale? Tengo que jugarlo, tío. Nunca he jugado. Me voy a sonar los mocos, perdonadme. Nunca he jugado un Subnautica, tío. Tengo que jugarlo. Nunca me ha dado por jugarlo, la verdad. No sé. Tiene que estar chulo los Subnautica, la verdad. Tiene que estar chulo. Pasamos a lo siguiente y es que Phasmophobia, ¿vale? El Early Access de Phasmophobia en consolas comienza el 29 de octubre,
¿Vale? Y el popular juego de terror llegará a PlayStation 5, Xbox Series X y S el día 29 de octubre, con un precio de 20 pavazos. Y ahora preguntaréis, hostia, tío, qué casualidad, el 29 de octubre va a salir y al día y dentro de 2 días va a ser Halloween. No, coincidencia no, compañeros, lo tienen pensadísimo. Ten en cuenta que es un juego de terror, un juego de miedo, el cual viene muy bien para muchos youtubers y muchos streamers que no se lo puedan permitir que jueguen. Dice, hostia, pues vamos a jugar a Phasmophobia por día de Halloween, ¿vale? Así que nada, lo dicho. Pasamos a la siguiente y es que 33 Inmortales se retrasa hasta 2025, ¿vale? Los nuevos creadores de Spiritfarer, ¿vale? El nuevo juego de los creadores de Spiritfarer, Jotun y Tsundere, se anunció en junio, cuando se explicó que sería un juego de acción cooperativo para 33 jugadores, en el que nos enfrentaremos a hordas de monstruos. En un principio estaba previsto de que entrase en acceso anticipado este mismo año, pero los desarrolladores han explicado que necesitan algo más de tiempo. Pues me parece correcto que necesiten su tiempo y su momento para terminar el juego y que sea todo perfecto y maravilloso. El juego tiene que estar chulo, tío. El 33 Immortal tiene que estar chulo, la verdad. No sé por qué, pero bueno, tiene que estar chulo. Pasamos a la siguiente y es que Marvel Spider-Man 2 llegará en PC a enero de 2025. Y aquí estarán los compañeros de PlayStation, los fanboys de PlayStation 5 de Sony diciendo, oh my god, ¿yo para qué coño compro una mierda de consola si después ay, ¿cómo se llama, tío? El juego que. Coño, ¿cómo se dice esa puta palabra? Madre mía, estoy espesito, ¿eh? Joder, no me sale, tío, no me sale. ¿Cómo puede ser eso? Hostia, tío, la palabra. El exclusivo, coño, el exclusivo, oye, el exclusivo. Si el exclusivo de PlayStation 5 después va a salir en PC y en Xbox, me siento sucio. Tengo que lavarme, voy a vender mi consola. Ya no soy Sonyer, ya soy mierda. Pues sí, chavales, sí. Los juegos de PlayStation siempre pasa lo mismo y es que es así. ¿Por qué? Porque son empresas. ¿Y qué son empresas? Porque tienen que vender más y hacer más cash y vender y comprar y vender y vender. Vale, así que nada, Marvel Spider-Man 2 llegará en PC a enero de 2025. Oye, pues en enero tenemos un par de juegos así interesantes, la verdad. Así que bueno, lo dicho, tengo que jugar, por cierto, al 1. No lo he jugado todavía, tengo que jugarlo. Y nada, estará disponible en Steam y en la Epic Game Store el 30 de enero de 2025. Tenéis ahí una fecha para jugar a este Spider-Man 2, ¿vale? Pasamos a la siguiente y es que Sunger Studio pone a su empleado en preaviso de despido. A modo de compañero. Yo tengo una empresa y tú me dices de preaviso de despido, yo es que me cago en tus muertos, vamos, yo así te lo digo, tío, yo me cago en. Es más, yo es que no haría nada, ¿vale? O sea, tú me estás diciendo a mí, me dice, mira, Rubén, tío, me he sonado todos los mocos, perdóname. ¿Por qué tengo tantos mocos, tío? Tú me dices a mí, mira, Rubén, lo siento mucho, ¿vale? La empresa va un poco mal, la empresa va un poquito regulera, pero el jueves, ¿vale? Te vamos a despedir. Yo me quedo así, bueno. A ver, si lo piensas en frío, está bien, ¿vale? Está bien y está mal. Está bien porque yo sé, hostia, pues me dan margen de antelación, en plan, tengo 5 días para buscarme un poco más a la habichuela, buscar otros trabajos y tal, ¿vale? Pero luego. ¿Tú esos 5 días vas a trabajar? En plan, ¿vas a esforzarte? Porque yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no lo haría. Si sé que me van a despedir, ¿para qué coño me voy a esforzar? Yo haría ya, no sé, poquito, la verdad, poquito. No sé, es algo raro y extraño, pero ¿qué pensáis? Decídmelo en los comentarios si queréis. Vale, en un mensaje publicado en redes sociales explican que hemos decidido poner el trabajo de la división de juegos de Sunya en pausa mientras aseguramos la financiación por nuestros próximos proyectos. Mientras, por desgracia, hemos tenido que poner en preaviso de despido al equipo. Se desconoce por ahora el número exacto de afectados. Pues no me quiero imaginar, madre mía. Así que nada, pasamos a la siguiente noticia. Es que ha anunciado una versión para dispositivos iOS y Android de Carrion, ¿vale? El juego de terror de Phobia Game Studio llegará a iOS y Android el próximo 31 de octubre. ¿Coincidencias? No. Día de Halloween, juego de terror, hay que meterlo como una manera de sonsacar cositas. ¿Vale? El preregistro ya está disponible tanto en la App Store de Apple como en Google Play. ¿Vale? Así que nada.
Ahí lo tenéis. Pasamos a la siguiente, y es que la expansión de Lake House de Alan Wake 2 se publicará el 22 de octubre. Más terror, ¿vale? El nuevo contenido para la aventura de terror de la compañía finlandesa estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X y S y PC el próximo a partir del 22 de octubre. La fecha ya se había filtrado hace unas horas a través de una tienda británica y coincide con el lanzamiento de la versión física de Alan Wake 2 Deluxe Edition. Según la descripción oficial, la casa del lago del título es una misteriosa instalación situada a orillas del lago Cauldron, creada por una organización gubernamental independiente para llevar a cabo investigaciones secretas hasta que algo sale mal. Yo he de decir, por mi parte, que no me he terminado Alan Wake porque se me ha hecho mucha bola. El juego lo veo muy lento, demasiado largo, la verdad, que eso no lo tengo puesto un apartado malo, sino que me parece guay, pero se me hace muy, muy lento. Y después, siendo muchos personajes, que sigue esta, que sigue otro, que sigue otro. No sé, me gustaba más el rollo 1, que era una historia de terror, una historia normal y corriente, una un poquito lineal y poco más, la verdad. Soy más raro en esa cuestión, pero bueno. Se me hizo bola, la verdad, no me lo pude terminar. Pasamos a la siguiente noticia, y es que Netflix sube el precio de todos sus planes en España. Sí, vuelve a subir los planes y trayendo earnings, ¿vale? Trayendo en bolsa los earnings muy buenos, pero bueno. A partir de hoy, los planes y precios que ofrece Netflix en España quedan de la siguiente manera. Esta noticia fue creada el día 18 de octubre a las 10 y 20 de la mañana, o sea, hace dos días, ¿vale? Estándar con anuncios, 7 euros al mes, antes 5,49, ¿vale? Estándar sin anuncios, 14 euros al mes, antes estaba a 3, bueno, vamos a decirlo correctamente, ¿vale? Estándar con anuncios a 6,99, ¿vale? Antes a 5,49. Estándar 13,99, antes a 12,99. Y Premium 19,99, antes a 17,99, ¿vale? Así que bueno, pues nada, chicos, los que tengáis Netflix, pues ya lo sabéis, os van a subir los precios, chicos, lo siento. Pasando a la siguiente, y es que Analog 3D, una versión moderna de Nintendo 64 que permite ejecutar sus juegos en 4K, llegará en 2025 por $249. Hostia, pues tiene muy... Oye, muy guapa la consola, tío, ¿la estáis viendo? ¿Estáis viendo la consola, tío? Qué chula, hermano. Con mando inalámbrico, creo que puedes hasta incluir tu mando antiguo, ¿sabes? Hostia, pues se ve guapa, ¿eh? Se ve chula, se ve chula. Y con el 007, tío, yo ese juego lo he jugado, hermano. ¿Pero cuántos años tengo yo, por Dios? Soy un puto prehistórico ya. Amazon presenta el primer Kindle a color y actualiza los modelos de Scribe y Paperwhite, ¿vale? Actualización, al final de la noticia encontraréis los precios en euros de los nuevos Kindle. Bueno, pues vamos a darle caña. Precios y disponibilidad de la nueva familia Kindle. Kindle ya disponible por 119 euros. Kindle Paperwhite ya disponible en 169. Kindle Paperwhite Signature Edition, 199. Kindle Colorsoft Signature Edition, disponible a partir del 30 de octubre por 299. Y Kindle Scriber a partir del 4 de diciembre por 429 pavazos. ¡Wow! ¡My God, bro! My God, bro. Increíble, ¿no? Hostia. Así que bueno, yo por cierto tengo un Kindle. Yo uso Kindle para leer y estoy súper contento, chavales. Pero súper, súper contento de leer, tío. La verdad que es una de las mejores compras que he hecho, ¿eh? Estoy súper contento. Nada, pasamos a la siguiente. DayZ recibe la expansión Frontline que añade el gélido mapa de Shackhall, ¿vale? Nunca he jugado a DayZ, tío. Nunca he jugado a DayZ, tío. Pero bueno, ahí tenéis, la expansión Frontline, ¿vale? Pasamos a la siguiente y empieza el despliegue de Android 15, que añade funciones de seguridad y mejoras para dispositivos de pantalla grandes, ¿vale? No voy a leer la noticia porque la noticia es demasiado, demasiado grande, pero bueno, los que tengáis Android, pues vais a poder actualizar Android 15. Lo que pasa que, claro, no sé yo qué tipo de Android van a poder actualizar. Se supongo, obviamente, los más nuevos, se entiende, ¿vale? Pero no sé hasta qué fecha, ¿sabes? Apple actualiza el iPad mini ahora con un procesador A17 Pro, 128 GB estándar y soporte para el lápiz Apple Pencil Pro.
Vale, así que nada, actualización, ¿vale? Las tarifas para España son lo siguiente: iPad mini Wi-Fi 128, 599, pastizal. De 256 sería a 729 y de 512 GB sería a 979. Wi-Fi más 5G sería de 128 a 769, de 256 serían 899 y de 512 serían 1149 euros. Me parece una burrada siendo un iPad mini, tío. Pasamos ya a la parte de deporte, ¿vale? Un poquito de deporte. Bueno, perdón, primero la bolsa, un poquito como siempre, chicos. Expedia sube en bolsa, Uberplora compra la firma valorada en casi 20.000 millones, ¿vale? Las compras en Wall Street, el Dow Jones registra un nuevo récord de cierre, Morgan Stanley supera las previsiones al ganar 3.190 millones en el tercer trimestre y Trump insiste en una mayor influencia sobre la Fed y se burla del trabajo de Powell, ¿vale? Jerome Powell, presidente de la Fed de Estados Unidos, ¿vale? Y vamos a hablar ya un poquito de deporte, Liga, ¿vale? jornada 10 de 38, vamos a ver los partidos. Alavés Valladolid 2-3 por parte del Valladolid, expulsando uno del Alavés. Atlético de Bilbao ganando 4-1 por paliza al Español. Betis Osasuna gana el Betis con un expulsado 2-1 al Osasuna. Girona 0, Real Sociedad 1. Celta de Vigo 1, Real Madrid 2. Y hoy a las 2 de la tarde juega el Mallorca Rayo Vallecano. A las 4 y cuarto juega Atlético de Madrid Leganés. Villarreal Getafe juega hoy a las 6 y media. A las 9 de la noche, para finalizar, juega Barcelona Sevilla. Y Valencia Unión Las Palmas también a las 9 para finalizar esa jornada número 10. Y por último, chicos, y por último, lo más importante, UFC 308. Sí. La UFC está aquí ya dentro de nada, el fin de semana que viene, 26 de octubre, en Arabia Saudí o en Emiratos Árabes, cosas así, no me acuerdo muy bien exacto, pero sí, bueno, son los Emiratos Árabes. Y nada, chicos, tenemos a Ilia Topuria frente a Max Holloway como evento principal, peso pluma, lo cual es, bueno, pues vamos a tener ese cinturón en juego, si no me equivoco, el cinturón que se va a jugar es el cinturón que tiene Max Holloway, creo. Así que bueno, después pasaríamos, bueno, la cartelera principal sería, que por cierto, Sirin Games ha cancelado contra Alexander Volkov, ¿vale? No sé si va a buscar, no sé si es que Sirin Games está lesionado, pero bueno, vamos a intentar a ver si se busca Danny White, si se busca alguien contra Sirin Games. Lo que pasa es que encontrar un tío a una semana va a ser difícil, ¿vale? Pero bueno, peso medio sería Sarabuddin Magomedov contra Armen Petrosyan. Luego Magomed contra Ankalaev contra Alexander Ratiki, semipesado. Peso pluma sería Leroy Murphy contra Dag Ige. Y luego pasaríamos a peso medio, que sería Robert Whittaker, combatazo, contra Kazan Shimaev, combatazo. Y pasaríamos a peso pluma, Ilia Topuria contra Max Holloway como evento principal para finalizar esta UFC 308. ¿Qué creéis que va a pasar? ¿Ilia Topuria va a ganar fácilmente a Max Holloway? ¿Le va a destrozar la cabeza? ¿Vaya buscando el suelo? Vamos a ver, porque los dos son muy striker y dan muy, muy duro. Y chicos, con esta noticia de la UFC 308 yo me despido, como siempre. Espero que os haya gustado, espero que lo hayáis pasado muy bien, espero que seáis felices, coman perdices, jueguen a videojuegos y no olvidéis de compartir este podcast con todos vosotros y todos vuestros amigos. Nos vemos en el próximo podcast, chicos. Ya sabéis, me podéis seguir en redes sociales, Rubén OWL, tanto en Instagram como en Twitter. Y en Twitch, de Búho, si tienes Amazon Prime, te puedes suscribir totalmente gratuito para ti. Y a mí se agradece muchísimo porque me dan un porcentaje de suscripción, la cual no te cuesta dinero. Y también estamos en YouTube haciendo directo. Nos vemos en el próximo podcast, chicos. Hasta la próxima. Chao, chao.